¿Qué tal? Mi nombre es Florentino Medina Ortega y les saludo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, y orgullosamente quiero presentarles el lugar donde estamos grabando. Gracias a, primero, la invitación que me hizo la escritora de Nuevo Laredo, Pili González, que la apreciamos mucho, para participar en este evento 100.000 poetas por el mundo. Y posteriormente agradecerle al director de Cultura de Nuevo Laredo, al licenciado Alfonso Peredo. Miren ustedes qué bonito edificio. Orgullosamente el Centro Cultural de Nuevo Laredo, que fue edificado, fue construido en el año 2004. Y quiero que sepan que en el auditorio que está de aquel lado, tiene capacidad para más o menos 1.900 personas sentadas en el auditorio con butacas, y antes de esta etapa de la pandemia recibía por año 40.000 visitantes. Y bueno, voy a tener la satisfacción de presentarles una poesía que es de mi autoría y la intitulé El amor y la amistad. El amor y la amistad parecieran solamente dos palabras si únicamente tratas de entenderlas, pero el sentimiento las describe mejor. Se da por definir la amistad como un mismo sentimiento en distintos cuerpos repartidos. Creo sentir que esto es verdad. Podría describirse la amistad como un reflejo en el espejo de uno mismo con distinto rostro, que al contemplarlo nos da felicidad. ¿Cuán cierto es que un buen amigo, cuando se prodiga con afecto, lo hace con otro como lo haría consigo mismo? Y nunca, nunca encuentra algún defecto. Ah, el turno le corresponde ahora al amor. Podría definir, pero qué gran responsabilidad. Es la vida misma, con toda seguridad, bellamente diseñada por nuestro Creador. A cada ser humano le corresponde amar los colores impresos en la naturaleza. Amar la tierna sonrisa que desprende de un niño. Amar en su pareja todo lo que ella o él expresa. El amor habla por sí solo a través de una mirada. No requiere de ninguna explicación. En cada latido del corazón es manifestada, haciéndome sentir la vida llena de ilusión. Espero que les haya gustado y desde aquí va un abrazo para todas partes del mundo, ya que en esta época tanto lo necesitamos. Y les pido que disfrutemos más que nunca hoy que estamos más cerca y más tiempo con nuestra familia. Traten de ser felices, la felicidad no cuesta nada. Y a disfrutar todo lo que Dios creó. Soy Florentino Medina, les saludo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, y soy un joven de la tercera edad. Un abrazo. Bye bye.